55 pounds. His professional record in 34 bouts stands at 31 victories, 3 defeats, 19 wins by way of knockout. He is the former two-time world champion, the fighting pride of Bolton, Lancashire, England, the challenger, Amir King Kong! And his opponent across the ring, fighting out of the red corner. Wearing red with white, he weighed in also 155 pounds. In 48 bouts as a professional, his record, 46 victories, just one defeat, one draw, 32 wins by way of knockout. He is the current reigning, defending WBC Ring Magazine lineal middleweight champion of the world. Presentando el hijo de Guadalajara, Jalisco, el orgullo de México, Saúl Canelo Álvarez. Ahí está. Y el público en entrega absoluta para Saúl Canelo Álvarez. Estando ahí a un Canelo Álvarez que sabe detenerlo cerca. Corre peligro con esa mano izquierda. Mirka nuevamente regresa. Pone ahí la guardia parándolo con ese jab de mano izquierda a la larga distancia. A un Canelo Álvarez que va despacito, despacito caminando hacia adelante. Aún así, mi querido Marco, las cuerdas le ponen límite a lo escurridizo que pueda llegar a ser a Mirka. ¿Y qué creen? Canelo conoce perfectamente cada centímetro de lona, así es que por ahí puede llegar la estrategia de el campeón de Guadalajara, que avanza y golpea abajo para interrumpirle el ritmo, para matarle la respiración, golpeando ahí al plexo, gran campeón mexicano. Sí, mira, se está yendo mucho en banda el Canelo, está tratando de primeramente de golpear al cuerpo que la cabeza cae sola, entonces el Canelo le tira sus golpes al cuerpo para después tratar de agarrarlo arriba. Don Lama, ahí está la balanza, velocidad o potencia. Estamos viendo cómo evoluciona la pelea. Por el momento el Canelo con las dificultades que ya señalamos, pero es el principio. Ahí está la combinación arriba de Amir Khan, 1-2, y alcanza a conectar el Canelo. Paso lateral rodeando, plantándole ahí también la media luna. Suena la campana, termina el segundo. Sí, fíjate, mi querido Rod, todavía se le empieza a complicar al Canelo, todavía no lo alcanza a medir bien, mi querido Rod, pero ya como que el Canelo empieza a golpear un poquito el cuerpo y Mirka le empieza a bajar un poquito la velocidad. Ahí está todavía en traslación Amir Khan. Suelta la combinación, la mano derecha, ahora sí de Canelo, llegando a destino final. E inmediatamente es el impulso que sirve también para el peleador británico y empezar a soltar golpes. Manejando bien la distancia, Amir Khan se va a terminar el tercero. Busca cerrar el inglés. Canelo se planta ahí para el intercambio de golpes. El tercero va a ser historia aquí en Las Vegas. Corta el Canelo bien con dos pasitos laterales también y al frente. ¿Para qué? Para encontrar ese momento en el que se impacte, alcanza a recortar ahí y todo termina en un abrazo. Se vuelven a citar ahí en el centro del cuadrilátero para ver quién reparte mayor castigo. Es la izquierda de Khan la que pone vigencia ahí en el ataque del Canelo, que alcanza a responder, pero se quedó instantes cortito. Pero fíjate, César, lo que me tiene sorprendido es que no ha llegado un solo golpe el Canelo con poder, a la cara. Se ha golpeado un poquito el cuero, pero no lo ha podido agarrar el Canelo. Por ahí la derecha muy poderosa, abajo la mano derecha, haciéndole daño a Mirka. Pero todavía falta esa izquierda, el gancho al hígado, también el sello de la casa, el sello mexicano, otra vez se hace presente en la derecha, pero le llama la atención, le dice, el lateral, los riñones no juegan aquí, sonó la campana, se acabó el cuarto. Amir Khan está esperando un poco más, cambiando aquí la estrategia, campeón. Sí, no, porque quiere cacharlo con una derecha y con una izquierda, mi querido Rodo, porque siempre un peleador que se te mueve bastante, mi querido Rodo, es difícil conectarlo. Y aquí está en el centro del cuadrilátero, le quedan todavía poco más de 30 segundos. Ya hay un ligero corte ahí justamente en el rabillo del ojo de Amir Khan. Marco Barrera. Sí, ya lo agarraron por ahí, le están cerrando ya el camino a Amir Khan, un Canelo Álvarez que está empezando a encontrar el camino con la mano izquierda de gachito hacia arriba y ese recto hacia abajo en el cuerpo. Están parando, están frenando ya a un entusiasmado Amir Khan. Estamos ya en el cierre del quinto capítulo, se va a escuchar ya el aviso en instantes.
cierre del episodio número 5. Amir Khan siempre metiendo el acelerador a fondo. Ya en la parte final de cada episodio alcanza a conectar al Canelo. Se quita el castigo y así termina el quinto aquí en Las Vegas. Tarjeta al Amazon. 10 puntos para el Canelo, 9 puntos para Amir Khan. Pierde velocidad en las piernas Amir Khan. Ahora el Canelo embiste y llega con sus golpes en las piernas. Ya no lo sacan a Amir Khan de la zona de peligro. Se le acabó la gasolina, nomás le rindió medio camino al británico. Ahí está otra vez Saúl Álvarez cerrando espacios, cazándolo, esperando el momento preciso, midiéndole el timing, recibiendo esos jabs, atorándole ahí la contra con la mano derecha. Le puso un freno, le puso un freno Álvarez. Ahora intenta abajo, cambiando de nivel, arponazo al cuerpo del campeón del orgullo de Jalisco, que responde con golpe al cuerpo otra vez de mano derecha, gran campeón mexicano. Sí, fíjate, ya está más parado Amir Khan, eso es más, eso es bueno para el Canelo porque ya lo puede cachar con un golpe, una derecha o una izquierda. Acuérdate, César, que Amir Khan tiene quijada de cristal y si el Canelo lo agarra con una izquierda o derecha, lo va a noquear. Y mira, ya se aprendió bien la combinación de Amir Khan defensiva, pasito atrás y el Canelo se quitó los golpes y le conecta a la izquierda con copia en la rostro, en el rostro, Don Lama, de Amir Khan. Bien, el Canelo comienza a encontrar lo que buscaba. Y ahí está girando el británico, tratando de escapar de la potencia de Saúl Álvarez, que rebota en piernas. Y ahora es él el que lo pistonea, mi querido Marco Antonio Barrera. Está ganando confianza, velocidad, potencia y alarido Saúl Álvarez. Así es, hacer esa mano izquierda, ya está empezando a llegar, encontrar el camino. Dos jabs, la misma mano izquierda por arriba. Encontraron la humanidad de un Amir Khan que ya está empezando a sentir ahí la presión de este boxeador que es de Guadalajara, de Jalisco, sí señor. Y se anima Amir Khan, estábamos en el tú por tú, en el uno por una, y eso es lo que quiere Saúl Álvarez, que entre a ese terreno, a la pelea cortita donde Saúl es más potente, ha sido listo para traer la prensa acá, aventó la carnada, y Khan, el inglés está cayendo, recibe ahora castigo potente, el brazo izquierdo relampagueante, ahí se alcanzan a trenzar, y sale escurridito huyendo por poquito, por casi nada, pero alcanzó a librarse Khan de ese ataque y también de la mano izquierda de Saúl Álvarez, muy pendiente. Khan moviendo los hombros, Don Lama, escapa. ¡Inesperado! ¡Está noqueado! ¡Khan está noqueado! Dice el referee que ya no va más. No va más. Y el que va es el Canelo. Tiene que asegurarse de que Khan esté bien. Está preocupado por su tiene salud. Tiene que asegurarse de que esté vivo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué golpe! ¡Qué fuerza! ¡Qué derecha! Por su carácter, por su determinación, por Jalisco, por México, el Canelo retiene el cinto. Y Rodo, Khan está en otro planeta. Una que esto tuviera rumbo y destino en el triunfo de Saúl Canelo Álvarez. Vaya combinación. ¡Qué derecha! Con la cintura, qué derecha. Se quitó precisamente qué el intento de Amir Khan y después lo cruzó de derecha. Entró pleno el golpe y lo desconecta, lo mandó fuera de este planeta, campeón. Sí, qué derecha tan brutal, mi querido Rodo. La verdad, cayó conmocionado Amir Khan. Fue un impacto brutal. Sigue en atención el británico y aquí desde nuestro sitio, pues vemos cómo la gente, el médico de Rin está tratando de auxiliarle, aunque ya empieza a incorporarse poco a poco, Marco. Sí, y lo pueden contar hasta 200 ahí a Amir Khan, Sar y Rodo. Y fíjate que lo agarré muy bien con esa mano derecha, moviendo la cintura, se levantó, le soltó esa mano derecha potente, y nada más, hasta ya se levantó por ahí el Triple G. Gennady Gennadievich Golovkin dice, bueno, pues yo quiero con el Canelo, Lama. La pelea evolucionó lentamente, tornó a otra cosa. El Canelo perdió mucho en los puntos, en las tarjetas, pero además la pelea fue previsible porque veníamos diciendo que iba a suceder lo que finalmente sucedió. No pudo mantener la distancia a Amir Khan, se fue acercando el Canelo y cuando el Canelo lo tuvo a
distancia adecuada. Ahí está lo que hizo. Define la pelea con un solo golpe. Sí, desmaya ligeramente la mano izquierda. ¿Cómo cae? La mano izquierda la baja, cae ya tan desconectado que azota la nuca, sí, precisamente. Peligroso. Ahí contra la lona y ahí se escribió justamente el momento. Dejó una avenida para que llegara esa mano derecha, campeón. Sí, fíjate cómo lo finta por abajo, mi querido Robo, y luego le conecta esa derecha para arriba. Mira. Ahí la repetición desde otro ángulo, la caída es brutal y el triunfo llega para Saúl Canelo Álvarez como campeón mundial en la división de los medianos. Inmediatamente Kenny Bales ya ni siquiera se dio a la tarea de aplicar la cuenta de protección, no había sentido el pleito había terminado de manera definitiva, apenas había llegado ese impacto en la mano. Hemos visto un enfrentamiento lleno de emociones, una lucha de estrategias también, porque el Canelo tenía un estilo nada que ver con lo que estaba ofreciendo Amir Khan. Amir Khan hizo un buen despliegue de recursos a lo largo del combate, fue el que más se destacaba, porque lo del Canelo es mucho más rústico, es mucho más parco. Sin embargo, llegó el momento del Canelo, como lo habíamos anunciado, como se calculaba que podía suceder, sucedió. Escuchamos el tiempo, el anuncio oficial de cómo se escribió la historia. Your winner by KO, victory and still WBC Ring Magazine Lineal Middleweight Champion of the World, Saúl Canelo Álvarez. Así se decretó el triunfo de Canelo y recuerden, tiene una cita con nosotros 2 de noviembre, otro reto más del Canelo Álvarez, ahora contra Sergey Kovalev.